El sistema linfático es una parte importante del sistema inmune y es fundamental para mantener el cuerpo sano. El sistema linfático hace circular a través del organismo linfa, que es rica en proteínas y transporta bacterias, virus y desechos. Esto lo hace por medio de los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos se dirigen a los ganglios linfáticos y aquí son filtrados todos estos desechos. Y finalmente son eliminados de nuestro cuerpo. Pero, ¿por qué puede llegar a fallar este sistema? ¿Y cuáles son los tratamientos que existen? Se lo vamos a contar en este segmento dedicado al linfedema. Preste mucha atención. Y hoy en Doctor en Casa estamos junto al doctor Álvaro Carreño. Él es cirujano vascular de Clínica Dermavain. Muchas gracias, Álvaro, por estar hoy día junto a nosotros para hablar de un tema muy interesante que es el linfedema, tema que abordamos hoy día contigo. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Sí, es un tema muy interesante el linfedema porque es una enfermedad crónica. Primero hay que saber un poco qué es lo que es el sistema linfático. Nosotros los vasculares vemos arterias, vemos venas, que son estas cañerías que llevan sangre, digamos, hacia el corazón y del corazón, una vez que está oxigenada, se lleva esta sangre hacia las extremidades, hacia los órganos, hacia la cabeza. Bueno, el sistema linfático es un tercer sistema de cañerías, dijéramos así, que se dedican a llevar el líquido que está entre medio de las células, que es el líquido intersticial, se dedica a este sistema a recoger esta linfa o este líquido que está entre medio de las células y tiene una serie de canalículos que son de pequeña monta, pequeño calibre y que se van engrosando a medida que van recorriendo todo el cuerpo. Y pasan por el abdomen, pasan por las extremidades inferiores, las extremidades superiores. Hay canalículos linfáticos en todas partes y posteriormente se agrupa este contenido de linfa que va arrastrándose nuevamente hacia el corazón y desemboca en unas venas muy cercanas al corazón, cerca del cuello, donde se junta este sistema linfático de linfa hacia el sistema venoso para incorporarse en el sistema circulatorio completo. Y es así como este sistema linfático se compone de varias, digamos, componentes, como son estos canalículos, pero además ustedes deben saber estos ganglios linfáticos que todos escuchamos, o estos linfonodos que se llaman también, que ahí se inflaban en la ingle o se inflaban en el cuello cuando uno tiene un problema de garganta. Este sistema linfático tiene estos dos componentes y la linfa, que es un líquido principalmente que tiene proteínas, tiene sistemas de defensa, como son los glóbulos blancos, que nos ayudan a recoger este líquido que está entre medio de las células y también a eliminar algunos desechos y algunas bacterias y virus en nuestro organismo. El rol, sí, es un rol muy importante el que juega el sistema linfático, pero claramente vamos a hablar de la patología y de los problemas que empiezan a producirse en él, ¿no es cierto? Exactamente. Todo este sistema de, digamos, de drenaje de líquido con estos pequeños tubitos que tienen, que van Sí. llegando después al corazón, tienen todo un sistema de que pueden haber problemas. Empieza a haber, hay gente que nace con poquito de estos túbulos, se llama genesia y se llama linfedema primario, pero principalmente linfedema secundario, que es lo que encontramos nosotros en nuestros pacientes más adultos, que son principalmente se deben a varios factores que pueden ser relacionados con el cáncer, por ejemplo, o infecciones. Una infección de una pierna que da, por ejemplo, una celulitis, una linfangitis, que se llama una infección de la pierna, puede dañar estos canalículos linfáticos y puede hacer que ya no recojan, que ya no tengan su función de recoger esta linfa hacia el corazón y posteriormente acumularse en la pierna y el paciente tener todas las complicaciones que esto puede llevar. El cáncer también es importante mencionarlo, porque muchas veces el cáncer per se puede comprimir estos canalículos, los puede dañar y también los ganglios linfáticos. Y también dentro de lo que hacemos los cirujanos oncológicos, de resecar estos ganglios linfáticos dentro de la cirugía para salvar al paciente, también este paciente puede quedar con este daño del sistema y también acumular principalmente este líquido en las extremidades. Puede ser que son ganglios inguinales, se acumula en la pierna,
Y claro. Si son, por ejemplo, un cáncer de mama que se operó, se acumula este líquido linfedema en el brazo. Y lamentablemente es una enfermedad crónica que tiene que ser manejado por muchas, digamos, especialidades. Es un equipo multidisciplinario el que maneja a estos pacientes, porque principalmente hay que tener en el equipo un cirujano vascular, fisioterapeutas, hay que tener psicólogos también, porque la parte psicológica de estos pacientes es muy importante. Dermatólogos para cuidar la piel, etc. Es una enfermedad que va progresando. Lamentablemente es crónica, pero sí, el paciente puede mejorar su calidad de vida con los distintos tratamientos que hay. Hoy día, los pacientes o que te ha tocado atender, tú dijiste algo súper importante, fíjate, me gustaría entrar un poco en esto porque hablaste de un equipo multidisciplinario y hoy día estamos contigo que eres cirujano vascular. La importancia del dermatólogo, porque se va produciendo daño en la piel, se van produciendo cambios en la piel que tiene que ver el dermatólogo. Mencionaste todo lo que es la parte de rehabilitación, que también es tremendamente importante, porque ellos trabajan además, yo no sé si aquí terapia ocupacional, también hay harto trabajo para hacer una especie como de mallas tubulares, ¿no es cierto?, para apoyar a los pacientes. Y la parte psicológica, si pudiéramos dar una pincelada a todo este equipo que envuelve el trabajo que finalmente se hace con un paciente con linfedema. Claro, principalmente el diagnóstico, digamos, se hace con el cirujano vascular, pero el equipo es multidisciplinario porque esta es una enfermedad que, si uno no la trata bien, el paciente, por ejemplo, si tiene fisuras en su piel, claro, el líquido que está acumulado, la linfa que está acumulada en la pierna del linfedema, tiende a que los gérmenes puedan abordar eso ahí. De la manera que hay mayor infección en una pierna que ya está dañada. Por lo tanto, empieza a haber un círculo vicioso en el cual los canalículos de estos que estábamos hablando se dañan aún más y va empeorando cada vez más este problema. Entonces, es importante, el autocuidado del paciente principalmente es muy importante, tiene que tener, igual que el diabético, que se preocupa de su piel, de que no tenga fisuras, de que no tenga infecciones, de que no haya hongos en las uñas, por ejemplo. El paciente tiene que tener ese autocuidado. Hay equipos de kinesiólogos especialistas que hacen las terapias de compresión y drenaje linfático manual, en la cual van drenando este líquido para que vaya saliendo el edema, tratar de devolver el tamaño habitual o cerca del habitual al paciente y tratar de drenar este líquido hacia arriba, hacia los sitios más cerca del corazón. Y también estas terapias, como dices tú, de compresión, que son importantes. También los terapeutas enseñan y los kinesiólogos al paciente a hacer algún tipo de ejercicio para que vaya drenando, digamos, esta linfa, ayudar a que drenen hasta los sistemas más altos, como la llegada hacia las venas cerca del corazón. Y la etapa psicológica, la terapia psicológica es muy importante también, porque el paciente se ve siempre menoscabado, en realidad. Es un paciente que se ve que le cuesta ir a una piscina, por ejemplo, por este hinchazón de una pierna, la gente lo mira, le cuesta sociabilizar, le cuesta ir a la playa. Es un paciente que sabe que esto no se va a mejorar y que le menoscaba su actividad cotidiana, su vida familiar, incluso su vida de pareja también es menoscabada. Por lo tanto, la terapia psicológica es súper importante como complemento de todo este equipo multidisciplinario que es importante tener en el paciente con linfedema. Fíjate que, Álvaro, mientras tú nos contabas la función de cada uno de los integrantes de este equipo multidisciplinario, ya en el programa hemos estado pasando imágenes de lo que es el linfedema, por lo tanto, cuando llegamos a la parte psicológica, digamos, cómo hay que manejar esto en el paciente, las personas que están viendo el programa ya entienden el problema que se les produce a estos pacientes. O sea, como tú decías, ir a la playa, ir a la piscina, sacarte la ropa o ya ponerte ropa y que una extremidad tuya esté mucho más aumentada de tamaño ya produce complicación. ¿De qué depende un poquito de qué depende el pronóstico y cómo es el pronóstico de un paciente que está tratado en toda esta esfera que tú acabas de señalar? Claro, el pronóstico es bueno. La mayoría de los pacientes, si vencen este problema de la parte psicológica y tienen un apoyo familiar importante, apoyo laboral, pueden tener una vida relativamente normal y relativamente sana.
es importante el cuidado, el paciente tiene que saber de que esto no se va a mejorar nunca, pero sí, siguiendo las medidas de autocuidado y toda la esfera de terapia, el paciente va a poder reincorporarse a sus labores relativamente habituales. Correcto. Álvaro, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por darte este tiempo para poder educar a través de las pantallas de Doctor en Casa. Y esperamos tenerte pronto de nuevo con otro interesante tema. Ok, Claudio, encantado por la invitación. Que estén muy bien ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Interesante tema donde aprendió qué es el linfedema y por qué se produce, así como la importancia de su tratamiento por parte de un equipo multidisciplinario. Si quiere conocer más de salud y calidad de vida, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y por supuesto a ver este y otros tantos segmentos de programa en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa.